No es un pintor cualquiera. Tiene objetivos que alegran la vida de las personas y les hace recordar lo bello de la naturaleza a través de sus pinturas. El profesor de arte Aquiles Rondán, quien se vio afectado por la pandemia, se gana la vida pintando cuadros y todos los días recorre paisajes de Huaraz con su pincel, acuarelas y tabla de pintar en busca de un buen lugar. El aire libre y el sonido del río son su mayor inspiración. El estilo es un realismo contemporáneo. Pienso que el realismo contemporáneo es una manera muy directa de expresar la maravilla que tiene la naturaleza, y también se puede utilizar el realismo contemporáneo para denunciar y develar los problemas que trae la sociedad. Los dibujos y colores de sus cuadros son impresionantes, utilizando el estilo del realismo contemporáneo en acuarela y su tablero, que es todoterreno, pues se adapta a cualquier superficie. Incluso lo coloca en medio del río. Bueno, en estos momentos difíciles de pandemia, el arte y la cultura ha sido relegado, se entiende ello. Nosotros como artistas tenemos que buscar otros oficios, otras maneras de reinventarnos, pero no por ello dejamos de hacer lo que queremos, ¿no? A pesar de la crisis que el arte pasa en estos momentos, el profesor Aquiles se gana la vida vendiendo sus cuadros entre 150 y 200 soles. Y es aceptado entre la población huaracina, pues resalta las maravillas que tiene en los exteriores de la ciudad.